Nosotros estamos esperando la confirmación de la Fuerza Aérea de Brasil para poder viajar vía aérea. Además, con la Fuerza Aérea, ¿con quién más tuvieron contacto con Brasil para saber detalles? Con autoridades sanitarias, justamente con los hospitales mismos, el Hospital Ijuí de Santo Ángelo, con el consulado que está permanentemente ahí y con miembros de las familias y algunos padres. La comunicación es permanente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. ¿El ministro de ambulancia que está en la frontera presta a cruzar? Presta a cruzar y ver un poquitito cuál es la condición clínica de los pacientes que deban ser trasladados y si se pueden trasladar, por supuesto. ¿Cuántas ambulancias se han dispuesto para esto? Tres de alta complejidad con el personal respectivo. Ajá. Y obviamente a la espera de que nos digan si van a ser necesarias más unidades o podrán venir los siniestrados en algún móvil que no sea sanitario. Ministro, en principio se hablaba que iban de ser derivados al hospital de Santo Tomé, ¿eso está descartado? Sí, están teniendo una buena atención en los lugares donde están, sobre todo aquellos pacientes que están más críticos, que son los que más nos preocupan, que no se pueden mover. O sea que por lo tanto, en el momento en que se defina la derivación, seguramente se tratará de hacer la derivación al lugar definitivo de contención del paciente. Cuanto menos se movilizan los pacientes críticos, mejor pronóstico tiene. Ministro, son tres los críticos. Tres son los que están más graves, sí. ¿Son alumnos? Sí, sí, sí. Hay gente que está internada, que no ha sido dada de alta todavía, esos son 12 personas. Hay algunas que están internadas en condiciones de salir de alta en las próximas horas, que son los que tienen los hospitales de San Luis Gonzaga y Ijuí y San Miguel. Así que con esos pacientes creemos que en la próxima hora, cuando estén de alta, podrán ser trasladados a nuestra ciudad. Y hemos hablado con algunos que ya están allá en un hotel donde están alojados los otros pasajeros que están ilesos. Y bueno, obviamente la gente que está tratando de darle la contención psicológica acorde a este momento.